La calima es lo que nubla el cielo caraqueño los meses de febrero, marzo y abril, que son los más secos del año. Se produce fundamentalmente por la exposición al humo y a la ceniza de los múltiples incendios que hay en esta fecha. La calima puede afectar nuestra salud. Los síntomas: picazón en los ojos, en la nariz, dolor de garganta, tos seca. Los pacientes más vulnerables son los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades respiratorias preexistentes, como los alérgicos, pacientes con sinusitis, EPOC, asmáticos, pacientes con bronquiectasias y cáncer de pulmón. Estos pacientes pueden tener síntomas más severos. Ellos deben tomar precauciones para evitar la exposición continua a la calima. Deben además ser muy estrictos en la toma de sus medicamentos de mantenimiento. Deben también consultar de forma temprana para evitar complicaciones.